en 678. Correa desnudó a la televisión española. Lavanguardia.com. Agosto de 2012. La periodista Ana Pastor, destituida de los desayunos de TVE. Muy bien, presidente, pues le agradecemos mucho el tiempo que ha dedicado. ¿Qué es Anita Pastor? ¿Perdón? ¿Qué pasó con Anita Pastor? ¿Ah? Ya no está. Bueno, no decía que había independencia en los medios y que por el profesionalismo los periodistas garantizaban que hay independencia. Vea, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa y la voluntad del dueño de la imprenta. Las obsesiones de Clarín y la traición del subconsciente. Empate en Arabia. Fue 0-0 para la selección argentina. Ni el equipo de Sabatella ni Messi lograron hacerle un gol a Arabia. Todo sobre la película de Néstor. Vengo a proponerles un sueño. Es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Todos. Porque es difícil. ¿Dónde van nuestros nietos? Porque muchos especulan. Y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina. Y está en ustedes. Que nunca más la oscuridad vuelva a reinar en la patria. Todo tiene que ver con todo. Todo es una larga historia que no empezó con él. Y tampoco va a terminar conmigo, sino que va a seguir, y eso es mi gran apuesta y mi gran esperanza, con millones y millones de jóvenes que recojan su legado. Muchas gracias a Paula y a todos. Nos visita la directora Paula De Luque y un integrante destacado de la película, el violinista Facundo Nolasco. Ese pibe de 8 años, Facundo Nolasco, que toca el violín de Miguel Ángel Estrella, el violín de Néstor Kirchner, como los dioses. La Nación y su asco por los pobres. Declaraciones del director de La Nación, Bartolomé Mitre, a la revista brasilera Veja. Hay en el país una élite que piensa de una manera y una clase baja que no se informa, no escucha, no toma conciencia y sigue a la presidente. Cuanto menos cultura, Cristina obtiene más votos. Las múltiples tácticas para silenciar a los opositores casi terminó con la disidencia política. Esencialmente, vivimos en una dictadura de los votos. El director de la Nación, Bartolomé Mitre, definió al gobierno de Cristina Kirchner como una dictadura con votos. Está claro que es una barrabasada. ¿Cómo se reiteran, no? Sobre todo algunos personajes que han estado bastante cómodos durante la dictadura militar al calificar a un gobierno como el de Cristina Kirchner. Los subtes, Macri y un fallido revelador. Macri, cuando arrancó la conferencia, dijo: volvernos a hacer cargo del subte. Fallido maravilloso. He decidido que debemos iniciar el proceso de volver a hacernos cargo de la operación del subte. De volver a hacernos cargo de la operación del subte. El mensaje violento de la Solano Lima. Uno está de acuerdo con uno no está de acuerdo. Esto es una agrupación, ¿no? Sí, la sí. Solano Lima. Bien. No, esto me parece a mí que no es necesario. Vamos a pasar un material producido por la Solano Lima. Yo vivo en el país de la mentira y de la joda. Te matan, no te afanan y te dejan en pelotas. El baile de la yegua y del modelo Nakampop. Un video un poco fuerte, ¿no? Me parece una reverenda porquería. Me parece que revela la falta de contenido intelectual y la ausencia de una línea política que no sea más que el odio y el rechazo. Son un desastre gobernante, pero saben hacer rimas. ¿Ustedes convocan al cacerolazo? Absolutamente. Nosotros, a la protesta pacífica el 8 de noviembre. A la protesta pacífica el 8 de noviembre. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento.
Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Otro día de fantásticas noticias. Uno, vuelve lo que nadie pregunta. Le quería hacer una sola pregunta. ¿Qué le pareció al cartel de la Solano Lima donde se había ahorcado a la presidenta y otra? No, todo gracias, chicos. Solo eso, ¿qué le pareció? ¿Le pareció fuerte? ¿Agrupación que lidera Ritondo? Mira, los que... ¿Una respuesta? Dos, cumbre iberoamericana. Hasta el rey lo admite. Hace dos años, en la cumbre de Mar del Plata, os decía que Iberoamérica está en alza. Hoy lo reafirmo convencido. A este lado del Atlántico hemos visto en los últimos años surgir situaciones difíciles causadas por la crisis económica y financiera. Nuestras miradas se vuelven hacia vosotros. Habéis hecho un esfuerzo extraordinario para estar hoy donde estáis y no podemos sino reconocerlo y buscar una experiencia que podamos compartir. 9678, un programa para todos. Estaba llegando, eran 7 de la tarde por ahí, y de repente veo una camioneta que frena todo lo que da por Venezuela, viste, una calle que hay tránsito, pero tranquilo, y frena ahí, 6-7 guardaespaldas, yo digo, guardaespaldas, digo, 6-7-8. Entraron 7-8 guardaespaldas, 6-7-8 guardaespaldas. Buenas noches, bienvenidos aquí a 678, aquí estamos nuevamente después de varios días, que no sé qué estuvimos haciendo, yo no pregunto. Trabajando. Hay vida más allá de la televisión. Vamos a tener un día de cine y sentimientos y colores también, por lo que veo, por algunas de nuestras panelistas. Varias de ellas. Bueno, nos visita hoy Paula De Luque, que es directora de cine, la conocimos con... Juan y Eva tiene otros títulos, pero ahora, por supuesto, vamos a estar hablando de Néstor Kirchner, la película. Gracias. Bienvenida, Paula. Gracias. Muchas gracias por estar acá. ¿Bien? ¿Recuperada? Muy bien. ¿Dormiste? Sí, no, recuperada del todo no, con los días, supongo, pero muy intenso lo de anoche. ¿Anoche terminó tarde? Terminó tarde, sí. ¿Para vos, por lo menos? Para mí, para muchos terminó tarde. Sí. Bueno, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Y también lo tenemos a Facundo Nolasco, que es violinista. El hombre nació en Jujuy, tiene 19 años, integra una orquesta de cámara y un grupo de mariachis. Sí. Y es uno de los protagonistas de la película de Néstor. Ya nos vas a contar tu historia, que es muy increíble. Gracias. Y trajiste el violín también ahí para mostrar, sí, y otras cosas. Sí, sí. Bueno, muy bien, vamos entonces a ver el informe sobre la película de Néstor. Lo vemos, a ver. Néstor Kirchner, la película. Ayer, durante el flamante estreno de la película sobre Néstor en el Luna Park, pudo verse a modo de introducción estas palabras de la presidenta. Vengo a proponerles un sueño. Que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Todos. Porque es difícil. ¿Dónde van nuestros nietos? Porque muchos especulan. Hay momentos muy impresionantes en la película. La primera, que Máximo, cuando empieza la película, contando que el papá entraba y les rompía
las cosas. Yo veía con mi papá, jugábamos a los soldaditos y pasaba el palito, rompía todo. Hacía, eso hacían esto, ahí estabas así jugando y esto y otro, y pasaba y decía, papá, rompía todo y otra vez a arreglar todo. Y se divertía. Nosotros nos enojábamos, pero lo volvíamos a armar. Creo que podría estar enseñando algo en ese sentido. Omitió una parte de la historia. Y yo le pregunté, ¿por qué no dijiste todo? Bueno, porque tenía miedo que se malinterpretara, era otro momento histórico, me dijo. Porque en realidad, esos juegos de Máximo y sus primas, era ya por los años 81, 82, 83, o sea, en plena dictadura militar. En plena dictadura militar. Ellos armaban montañitas fuertes, castillitos, soldaditos. Y él entraba y les pateaba todo diciendo, ahí vienen los militares. Entonces les rezacía todo a la voz de ahí vienen los militares, papá, y le golpeaba todo. Claro, vivíamos en dictadura. Entonces Máximo no quiso decir eso porque dijo que iba a ser mal interpretado. Y seguramente a lo mejor tenía razón que iba a ser mal interpretado porque eso había pasado en los años 80. Estos son todos los cuadros que yo le puse. Fíjate, no sé si se puede acercar la cámara. Mirá la mirada de este hombre. Esto es el Alca. Esto es 2005 en Mar del Plata. Y mira cómo lo está mirando Néstor Abush. Hoy, lo que se le niega a la Argentina no son ya fondos o nuevos préstamos que no hemos solicitado y obviamente ni pensamos hacerlo. Vean ustedes los rostros. Dicen un mundo, mucho más que las palabras. Se nos niega la refinanciación si no aceptamos determinadas condicionalidades que no son otras que las mismas políticas que nos condujeron al default. No hay doble discurso. Es decir, nosotros somos esto que yo le estoy diciendo a ustedes, integrarnos rápidamente internacionalmente. Ojo, para dar la sin la indignidad, incorporarnos sin la indignidad de épocas pasadas, sin ir de rodillas, sino con una Argentina realmente digna y responsable negociando internacionalmente. Un día yo recuerdo que había visto el libro mío y vio como el presidente Bush le tocaba la rodilla de la Rúa, ¿no? Y en su encuentro con Bush, él se ve que recordó esa foto y le ganó de mano y le tocó la rodilla a Bush, ¿viste? Y después me guiñó el ojo como diciendo, te regalé una foto, ¿no? De tantas emociones y de tantas conmociones, porque no empezaron únicamente en el 2003, a lo mejor si hubieran empezado únicamente en el 25 de mayo del 2003, bueno, si hubieran empezado en esa época no hubiera vivido todo lo demás, tampoco hubiera sido lo que es, todo tiene que ver con todo. Todo es una larga historia, que no empezó con él y tampoco va a terminar conmigo, sino que va a seguir, y eso es mi gran apuesta y mi gran esperanza, con millones y millones de jóvenes que recojan su legado. Muchas gracias. A Paula y a todos. Finalicemos con la hermosa actuación de nuestro invitado ayer junto a Víctor Heredia y Lito Vitale. De ese pibe de 8 años, Facundo Nolasco, que toca el violín de Miguel Ángel Estrella, el violín de Néstor Kirchner, como los dioses. A ver, Pablo, vos no sos documentalista y no. Supongo que también cuando te ofrecieron dirigir esta película te habrás sentido rara, es una película que iba a ser tuya, pero no del todo también porque es como algo que pertenece
Enseguida se la apropia el que la ve. Eso pasa con todas las películas, ¿sabes? Al principio, cuando es tuya, la tenés ahí en la computadora, la tenés en el rodaje, la tenés en el montaje, y después cuando la estrenás, es decir, a partir de ayer, deja de ser tuya. Y pasa a ser de todo. Eso pasa con todo. Más allá de que me hayan convocado, haya sido una idea mía, en este caso me convocaron, una vez que digo que sí, la película es mía, digamos. Yo considero que esa es mi película. Es más... Vos, lo demás, no. Bueno, está bien, pero lo que quiero decir, cuando digo también mi película, es que es mi humilde visión sobre Néstor. No es la mirada oficial, claro, sobre la película. Lo dijo la presidenta, le agradezco muchísimo. Porque no me creían que no hablé con la presidenta en todo el año. Realmente no hablé, digamos, acerca de la película y no la había visto. Y yo tampoco sabía que la había visto. A nosotros tampoco nos creen que no hablamos con la presidenta. No, pero de verdad no había hablado con ella. Entonces fue una construcción. Y la verdad que la peli es una construcción muy personal. Es una mirada personal sobre Néstor que me alegro que coincida con muchas otras, porque para eso uno hace cine, digamos, para compartir la mirada de uno con los demás, ¿no? Uh-huh. Y vos ya te encontraste con una cantidad de imágenes, pero también filmaste. Sí, yo me encontré con, digamos, había 600 horas de material, lo cual es una pesadilla, porque es demasiado, digamos, cuanto más material tenés, más horas y más energía en clasificarlo, en desglosarlo, y ver qué vas a poner y qué no. A mí lo que más me desveló al principio fue... cuando empecé a escribir, que escribí con Carlitos Polimeni en colaboración con él la primera versión del guión, fue qué encuadre darle a Néstor, ¿viste? Porque estaba tan visitado por la televisión, tantos homenajes, y por supuesto sin desmerecer el lenguaje de la televisión, pero por la televisión trabaja con el día a día y con el trazo grueso, porque es inherente al lenguaje de la televisión y porque trabaja con la noticia y porque ustedes los periodistas deben ser equidistantes, deben ser neutrales, deben ser independientes. Digo, no es mi caso. Yo soy directora de cine y no soy ni neutral, ni independiente, ni equidistante, digamos. Y construir un relato cinematográfico es muy diferente a construir un homenaje que sea un popurrí de imágenes. Y además imágenes, 600 horas de material de muy diferentes soportes, ¿viste? Desde cámaras camaritas de teléfono, cámaras caseras, bueno, televisión, archivos de televisión. Bueno. Entonces yo lo que dije es que, bueno, que a mí me gusta poner la cámara, así es que iba a filmar y filmamos 2 meses y salimos a investigar a ver qué había. Y bueno, y nos encontramos con todo eso que habrán visto en la película, que para mí fue... realmente súper interesante, porque ahí me pude como meter mucho en el mundo íntimo de Néstor. Y después sí, bueno, entonces lo que hice fue armar un relato, no todos los relatos. ¿La película dura cuánto? 98 minutos, más lo mismo que Juan Eva, una película normal, una hora y media. ¿Tuviste mucho autocontrol? Le hiciste de hora y media. No, es lo que más o menos fue quedando. No fue una cosa pensada a priori cuánto va a durar. Al contrario, a mí al principio me daba miedo que quedara corta. Porque, sí. Porque hay una cosa que vos decías recién, esta cosa del cruce de los soportes y el tipo de imágenes y demás. Y algo que a mí me pasó con la película, no sé si no lo hablamos, así que... Pero me impactó muchísimo que hay muchas imágenes que hemos visto cientos de veces, cuando Néstor baja los cuadros, por ejemplo, sí, o discursos de él, o situaciones que las hemos visto hasta el hartazgo, diría que uno llega como a naturalizar y a banalizar. Yo no sé si vos hiciste algo, y en todo caso quiero saber qué, o si tiene que ver con el escenario, con verlo en pantalla gigante, o qué es lo que ocurre, que esas imágenes vistas hasta el hartazgo en esa película cobran otra dimensión. Porque es el pulso cinematográfico, es el pulso de la narración cinematográfica, es la métrica, es eso que, bueno, que es mi oficio. Creo que lo sé hacer o lo estoy aprendiendo a hacer. Vas trabajando con la métrica, digamos, entonces imágenes. Es una cuestión técnica, digamos. Sí, no, es una cuestión de narrativa. Sí, narrativa, de montaje, de silencios, de cómo vas armando, si lo pones antes. Yo siempre digo, en estos días que estoy haciendo muchas notas, 2 directores con el mismo material de archivo te hacen 2 películas completamente diferentes por el pulso con el que la pongan. Las imágenes en sí mismas es material en bruto, no quiere decir nada. En el caso de Néstor, como todo tiene una carga de sentido muy grande, todas quieren decir mucho. Entonces también a mí lo que me desvelaba era no hacer una sobrecarga de imágenes de Néstor que me virara mucho a una cosa muy panfletaria, sino que fuera lo que la película es, un homenaje, pero encuadrado en un relato. Yo creo que la película está armada con imágenes de documental, de herramientas del documental, pero hay un relato, hay un argumento ahí, que es Néstor militante, como si fuera la historia de un militante que se convirtió en presidente, la historia de un militante emergente de una generación
así asá, que luego, digamos, porque cuando Néstor dice vengo a ofrecerles un sueño, yo digo, bueno, ¿qué sueño? ¿Qué sueño? Entonces, digo, hay un montón de gente que no sabe qué es ese sueño. Bueno, un poco la película va de eso. Me parece que eso que a vos te pasó, me parece, no lo sé, pero puede ser, tiene que ver con eso, con en función de qué relato pones una imagen. Ah, Paula, yo te quería preguntar también, en función de eso, de la idea de trama, de relato, a mí me sorprendió primero el... Bueno, que aparezca Máximo Kirchner hablando, digamos, que no ha aparecido en televisión y no lo conocíamos. Pero digo, lo que más me sorprendió es que me dio la sensación a mí que la trama y el relato es el de Máximo. Es decir, por un lado es la película de Néstor, Cristina aparece creo que tanto como Néstor a la par, y sin embargo el que está contando la historia es el hijo. Y esa fue la sensación que tuve yo. En cualquier película, lo que pasa es que acá se trata de un personaje muy conocido y muy querido y muy público, y entonces tiene todo se vuelve más, todo adquiere más sentido. Pero en cualquier película, si vos ahora te pones a ver cualquier película que pasen por la tele o una genialidad en el cine, no importa, siempre está contada desde alguien. Las películas no están contadas desde el narrador omnisciente, siempre están contadas desde un personaje. Es el punto de vista de ese personaje el que te va contando. La película en este caso está contada desde la mirada de Néstor, porque si bien Cristina está, cuando Cristina, en toda la época 125, la escuchamos más en off a Cristina, pero lo que vemos es lo que le pasa a Néstor con eso que le está pasando a Cristina. Ahora, está contada desde Néstor y a su vez Néstor está contado desde el hijo. Es una elección narrativa, como podría haber elegido otras, pero no es la película de Máximo, porque Máximo no habla de sí, habla del padre. También hablar del padre de uno es hablar de sí, ¿no? Es como, se puede separar todo, pero... Esa es la pregunta. ¿Está bien? Está bien, sí. O sea, sí, está sí, respondido. ¿Y cómo te resultó la entrevista con Máximo? Porque es una figurita muy difícil. Y fue buenísimo para mí charlar con Máximo. Yo ya habíamos tenido una reunión, una cena con Máximo en ocasión de que yo había ido a Río Gallegos para las otras entrevistas. Y yo le había dicho a Máximo, ¿no querés estar? Y él me dijo, déjamelo pensar, sí, sí, para sí. Mí es muy fuerte, no sé qué. Bueno, después lo pensó. Y la verdad que es bárbaro que esté Máximo, porque es una figura muy cercana, imagínate, claro. Es el hijo. Y yo había tenido conversaciones informales con Florencia, no sé, viste, es una nena Florencia, es muy jovencita, y se trata de su papá, ¿no? Entonces yo siempre le dije, te preocupes, yo no voy a usar estas conversaciones, jamás develaré lo que hablamos, digamos. Uh-huh. Ella no quiso... No voy a develar absolutamente nada de lo que hablé con nadie de la familia, porque son cosas privadas. A mí lo que más me toca de lo que dijo Cristina ayer, yo le puse mucha garra y mucho rigor a la película, le pongo a todas las películas, pero en esta película en especial le puse mucho rigor a no invadir, ¿viste? A no lastimar, a no poner nada que pudiera lastimar a la familia, porque para nosotros claro. Es un personaje querido, yo qué sé, ¿viste? Pero es público. Sí, claro. Bueno, vos escribiste el libro, habrás transitado también un borde que es... Sí, absolutamente. Pues, eso respeto. La Presidenta de algún modo lo reflejó en, esa, claro, en la crítica conmovió, previa que a mí me sorprendió, extensa, en realidad, extensa en el sentido de explicativa, que incluso Polimeni dijo, tenemos una crítica... Sí, 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 pero es buena crítica, porque te digo una cosa, no sí. Es de chupamedias que lo digo, bueno, no lo voy a decir públicamente, me parezco una chupamedias, pero lo hablábamos ayer con unos relájate. Hablábamos con unos colegas ayer, directores de cine, que decíamos... Qué buena mirada tiene, pero no, digo, porque tiene como observaciones. ¿Vos te habías dado cuenta de eso del atril cuando Néstor sí, habla en la ESMA? Sí, como... pero si yo traté, ¿sabés cómo traté de reencuadrar esa mano? Es impresionante. Lo que pasa es que no me daba de la calidad del material, lo que se llama en cine se rompía mucho, quedaba como demasiado en baja. Porque esa es una cámara de abuelas, que no sé qué nos es la, dio. Es la, contá de cuánto es a qué te referís. Porque, obviamente sí, la cuando es la reanudación de la ESMA y Néstor está hablando en el atril y Cristina es la que advierte al principio, antes de que empezara la película, que Néstor, mientras está dando ese discurso que no había sido escrito, está hablando y diciendo lo que siente en ese momento, que además fue el discurso en el que creo que omitió el juicio de las juntas y después ellos tuvieron incluso una discusión ahora cuento por algo. Esa omisión sí. Y se ve en la película muy claramente la mano de él casi arañando el atril de los nervios. Es un detalle sí, en el que no habíamos reparado arañando antes. El atril y también va y viene del micrófono y tiene la voz súper tomada. Por eso yo la segunda parte del discurso la armé. Ayer por ahí no se vio en el
en el Luna Park, porque había, viste, como mucho fervor militante, y entonces, bueno, pero yo pensaba, cállense, que viene la parte que a mí más me gusta, de la, que Cristina ni la vio, ¿entendés? No sé, porque cada uno con su subjetividad, pero yo esa escena la amo, que es la segunda parte del discurso de la ex ESMA, cuando él viene a pedir perdón en nombre del Estado Nacional, porque la segunda parte yo la armé como si fuera su cabeza, como si esto que estamos viendo es lo que le pasa en la cabeza, una idea mía, digamos. Claro. Pero a mí me gusta mucho. Justo ahí aplaudían todos y nadie, todos se la perdieron de vos. Bueno, vamos a ver por qué está Facundo Nolasco con la película. No hago. Ah, claro, por el micrófono. A ver. ¿Por qué apareces ahí? Yo aparezco porque... agradezco en primer lugar a la doctora Alicia y a Paula por incluirme en este proyecto hermoso que se llevó a cabo. Y yo aparezco porque en el año que él asume, yo ingreso a la Escuela de Música en mi provincia, en Jujuy. Elijo estudiar violín y mi familia no contábamos con los recursos económicos para obtener un violín. Uh-huh. Pero mi familia me apoyó en todo momento porque es lo que yo quería. La Escuela de Música me prestaba, ese primer año de educación, me prestaba el instrumento para que yo pueda estudiar tranquilo. Pero al segundo año tenía que llevar yo mi propio instrumento. Mi familia me dijo que íbamos a ver qué medios podíamos acceder para comprarme un instrumento y que cursase el primer año. Y después nos enteramos que en agosto Néstor, ya asumido, va a la Quebrada de Humahuaca a declarar Patrimonio de la Humanidad. Y la idea era hacer una carta pidiéndole, declarándole mi situación, pidiéndole un violín para que yo pudiera estudiar y completar todo el año de música, que era en ese momento mi pasión, lo que ahora también sigue siendo mi pasión más ferviente, es lo que a mí me gusta. El tiempo pasó, la carta nunca se escribió. En el momento que estábamos frente palco, en un cuponcito, en un papelito muy chiquito, mi madre escribe mi situación, dice quiénes somos, logro pasar por todos los funcionarios, periodistas que habían ahí, llego al palco presidencial y era tanta la emoción que yo tenía de estar ahí frente al presidente del país. ¿Vos tenías 10 años en ese momento? Yo tenía 7 años. ¿7 años? 7 años en esa época. Logro pasar, llego al palco y una periodista me ayuda diciéndole, señor presidente, ¿quieren darle algo, quieren hablarlo? Néstor me mira y yo logro darle esa notita en sus manos. Él se la guarda en su saco y ya está. Para mí era lo mejor, lo que decía, listo, ya está hecho todo. Llegué a donde estaban mis padres, contento, feliz. Yo la verdad estaba feliz, pero a la vez no entendía nada porque no sabía qué había pasado. Fue todo tan rápido que, bueno, yo decía, bien, ojalá me den, porque... Un chico que pide un violín en una situación en la cual salía el país, terrible situación. Yo decía, bien, ojalá me den importancia, pero a la vez era consciente de que quizás no me la den. Y el tiempo pasó, en diciembre de ese año, 2003, me llega una carta de Nación diciendo que mi pedido había pasado a Desarrollo Social de la Nación. Ajá. Y que pronto iba a ser contestado. Nos pusimos todos felices. Yo decía, bien, pasó, sí. Qué bueno, y espero que pronto sea contestado. En marzo del año siguiente, 2008, llega mi... 2004, llega mi tío con una encomienda a mi casa, diciendo, una encomienda grande era, y yo ya me imaginaba que era, un violín, y lo abrí, todo el estuche era viejito. A ver. Y lo tengo acá abajo, dale. Disculpe. sí, lo dejé un poco lejos, perdón. Era un estuche viejito, yo ahora lo refaccioné y me llega este instrumento. Tal cual está ahora, lo conservé, lo toco, día a día lo toco. ¿De qué año es el violín? El violín es de 1785. El violín estaba en la Fundación Música Esperanza, que es de Miguel Ángel Estrella. Néstor le pidió a Miguel Ángel que le donase este violín. ¿De qué año es, dijiste? De 1784. Es que los instrumentos, cuanto más antiguos, son sí, mejores. Sí, claro, es increíble. Es un gran instrumento. Claro, increíble. En la primera carta, cuando me llega en este instrumento, me dicen que había sido muy difícil conseguirlo, que esperan
que estudie mucho, que me lo daban para que yo estudie y que él, para ellos era muy grato contestar este tipo de pedido. Le metí pata todo ese segundo año. En septiembre de 2004 me llega una carta escrita por la doctora Alicia diciéndome que Néstor le había pedido explícitamente que escribiese esa carta, diciendo que Néstor había movido cielo y tierra por conseguir este instrumento. Y hay una frase que siempre me quedó marcada que dice que Facundito tenga su violín. Esa frase fue escrita por la doctora Alicia, entre comillas, como resaltándola. Y me dice que pronto espera verme en los grandes escenarios del país y que le meta pata, que estudie mucho. Y bueno, en eso estoy. Y ya estás ahora ahí en la orquesta de cámara. Y esta foto es de, esta que tengo acá, ¿de cuándo es? Esa foto es un año antes que él dejase el gobierno. Fue a mi provincia a inaugurar la obra de construcción de hospital de niños. Yo la noche anterior toco con la orquesta en un centro cultural que hay en mi provincia. Y da la casualidad, o la causalidad, que gente de Protocolo de Nación está escuchando ese concierto sin saber que yo estaba ahí. Voy, veo que eran gente muy importante por su forma de ser, forma de hablar. Voy, los saludo cordialmente y les digo, soy Facundito. Y ellos me dicen, ¿vos sos Facundito? No puede ser. Y yo digo, sí, soy Facundo Nolasco. Soy Facundito, es buenísimo. Genial, soy Facundito, me mato. Soy Facundo Nolasco. ¿Sos Facundito, el nene del violín? Sí, soy yo, le digo. No puede ser. Mañana estaría buenísimo que mañana vos vayas al palco presidencial y les des las gracias personalmente a Néstor, al doctor. Y yo digo, bueno, está bien, ¿qué tengo que hacer? Y ellos me dicen que me van a esperar atrás del palco al día siguiente para que yo pueda pasar. Bueno, fui, lo esperé atrás del palco, no había nadie. Y mi papá llevó la carta que le habías dicho que escribió la doctora Alicia diciéndole a los policías que era una invitación especial. Los policías me dejaron pasar, pasé a palco, la atrás encontré a la gente de protocolo y me dicen, aguarda acá. Cuando Néstor termine de dar su discurso, vos subís con el violín y le agradecés personalmente frente a todos. Espero, termine de dar su discurso, estoy dando tres escalones y Néstor siempre se tira del escenario rompiendo protocolo a saludar a toda la gente, que eso era único. Era algo muy, por ser muy sencillo, es algo grande a la vez. Claro. Ir a saludar a su pueblo es, para nosotros allá en Jujuy, que estamos medio lejitos de acá, es algo muy, muy importante que un presidente vaya y nos salude dándonos la mano, diciendo, dándonos un tiempo nomás de importancia. Yo quedo parado en medio del escenario diciendo, bueno, ya fue, ya otra oportunidad será. Bajo y un fotógrafo me agarra y dice, no, espera, vení, vení. Néstor va a pasar por acá, porque la camioneta está atrás. Esperalo acá, nosotros lo vamos a parar y te vamos a sacar esa foto, que es esa foto que tenés vos ahí. Que Néstor, en toda la gente que estaba delante mío, se la sacaba la foto como mirando a cualquier lado, mirando, como diciendo, bien, me estoy sacando una foto, pero una foto. Cuando me toca a mí, él hace lo mismo, mira a cualquier lado y le dicen, Néstor, es Facundito, el nene de violín. Me mira y ahí es el otro gesto de la mano que me está envolviendo la cara. Facundito, el nene del violín, me mató. ¿Está afinado? Sí, está afinado. A ver. ¿Es verdad? Muy bien, Barro. Thank you.
Bueno, yo me puse a llorar, así que si alguien quiere decir otra cosa. Quiero decir que tiene un gran parecido con Peteco Carabajal. Fácil, lo de cara, ¿no? Sí, tiene, tiene. Gracias. Además, cuando lo veo tocando el violín, ya me pasó cuando lo filmaba y me volvió a pasar a ver. Yo le iba a preguntar por qué había elegido también Pequeñas Historias como, como parte de la, de la, de la trama. Y en realidad ya lo acaba de responder él. Digamos. Claro, yo estaba charlando con Alicia Kirchner y me cuenta, y después hay un día donde vos pusiste, me contó Alicia, eso no está en la película, que pusiste un cartelito que decía, yo soy el chico del violín. Eso era, mi familia siempre, cada acto presidencial sí. que había, íbamos nosotros con un cartel. Allá hay organizaciones, hay organizaciones sociales en mi provincia que iban con pancartas gigantes, que cubrían cualquier cartel que uno quisiera poner. Y nosotros la idea era hacer algo que llamase la atención. Entonces elegíamos afiche o cartulina flúor de colores resaltantes, le poníamos globos, bombuchas al costado para que llame la atención y los movíamos. Y entonces Néstor siempre buscaba, veía entre tantos carteles el mío o el de mi familia que se estaba moviendo y siempre me miraba y me saludaba. Y eso también era único y muy grato. No, a mí me pareció realmente que en el medio de la debacle, en el 2003, porque además Alicia me decía, pero yo le decía a mi hermano, estás loco, ¿de dónde vamos a sacar un violín? Me parecía genial, me parecía que eso es Néstor, ¿viste? Conseguir un violín en el medio de la debacle, yo digo, porque sonaban, ¿viste? Todavía estaba el ruido de los tiros, ¿no? En el 2003 todavía sonaban en nuestras orejas el sonido de los tiros. Y, bueno, y la verdad que dar un violín... por eso. Es que por eso, porque dar un violín... Era también dar un arma, ¿no? Pero otro tipo de arma, un arma cultural, digamos. Un pueblo sale de su propia crisis y se puede mirar a sí mismo, digamos. Es muy... Digamos, no tengo tiempo acá de partir tanto sobre el tema, pero a mí me hizo pensar mucho. Y entonces estábamos ahí en el Ministerio de Desarrollo con el equipo de producción charlando con Alicia y cuando salí empecé a tirarle así del saco a mi productor diciendo, rastreamos al chico del violín. No, pero no sé dónde está, bueno, rastreamos al chico del violín. Pues yo quiero ir a juzgar. Bueno, nada, entonces rastreamos al chico del violín. Y fuimos a Jujuy, a la casa, y estuvo buenísimo. Encontramos. Bueno, el relato de todos ustedes y el de Facundo es bellísimo. Yo pensaba mientras veía la película, me costó verla desde un lugar no sensible. Me parece que la película apuesta al valor de la sensibilidad, no solo en la elección de los actos tan fuertes y tan emotivos, el de Néstor diciendo, vengo a pedir perdón, esta cosa, de la emotividad cívica, me parece. No sé, capaz que estoy equivocada, pero me parece como que hay un juego con la emoción en las miradas, eso de arriesgar y apostar a buscar en la película que se encuentre en las miradas de los personajes y poner en valor también la emoción de un proyecto de país diferente al que veníamos transitando. Bueno, pero igual todos sabemos que Néstor lo que hace, básicamente el gran cambio que hace Néstor es el cambio cultural de volver a generar una cosa de pertenencia, del nosotros, ¿viste? O por lo menos eso es lo que yo pienso acerca del gran cambio que hace Néstor. Más allá de las acciones de gobierno, que bueno, están recontra comentadas y yo no soy quien para comentarlas. Digo, lo que a mí me pasa como ciudadana con Néstor es que de pronto vuelvo a sentir que soy parte del nosotros, de pronto vuelvo a tener pertenencia. Y entonces, bueno, la pertenencia es del orden de la emocionalidad. Es como dice el párrafo, uno de los párrafos finales, el valor de estar con el otro, ¿no? Entonces, bueno, ahí se cruza mucho eso. Además, yo no creo que exista. Por ahí en estos días me dicen, bueno, ¿el Néstor humano o el Néstor político? Me parece que todo está imbricado. Y que además hay algo que yo no sabía, pero que en la investigación con la película fui ratificando, que es que Néstor gobernaba como era. Y eso es bastante inusual, ¿viste? No tenía una imagen pública y una imagen privada, o una vida privada completamente diferente a la imagen pública. Yo creo que me da la impresión, mi opinión, obviamente, sobre la película, no soy crítico ni pretendo serlo, que hiciste una creación personal de una construcción colectiva. Que el mérito es ese cuando explicaste bien qué significa tener tanto material y seleccionar. Ahí está la mirada del artista. Dostoyevsky decía que un chambón, con los mismos elementos que él hizo Crimen y Castigo, hace una chambonada. Con Kirchner se puede hacer cualquier cosa, cualquier idiota puede hacer cualquier cosa. Vos lograste un clima y los simbolismos son muy importantes. Ahí hay varios hechos simbólicos, que todos los sabemos, esos hechos simbólicos. Lo único que yo tengo una curiosidad, que tengo mi respuesta, pero prefiero dejártela a vos, porque la mía es una respuesta a mi arbitrio y libre. Pero igual el cine se compone de diferentes miradas. O sea, yo puedo decirte una, vos te produce algo y por ahí vos me decís ahora algo que yo no pensé y está bueno. Y cada espectador te imaginarás. Exacto, que siente. Sí, yo sí. Cuando la presidenta ella se
esa semblanza crítica, tan bien hecha. Una persona que tiene, que está involucrada, sí, su compañero, directamente sobre la vida del personaje, que además tiene una dificultad, la dificultad que es contemporáneo, sí, que es reciente. Uno podría hacer una película sobre Marco Antonio o Julio César, de hecho se han hecho con toda la fantasía que se te ocurra, porque estás libre. Sobre, bueno, Jesús no podría ser la gran fantasía, no podés hacer sobre algo que está candente en la realidad. Pero hay una cosa que me pareció que tenía que preguntártela. Sí. Nunca vi en la película a Kirchner solo con la cámara. Es decir, la idea, estoy pensando, a lo mejor me equivoco en la presentación. No, pero ¿qué quiere decir? Pero no es un reproche estético, es al revés. Pienso que un líder, un militante que es un héroe colectivo, lo interesante es que siempre está acompañado. En la película está o con su familia, o con sus amigos, o con, obviamente con el pueblo, y eso es lo interesante, es todo un colectivo popular. La imagen de un héroe solo en su, sí, escritorio, está buenísimo, pero no tenés en los archivos. Y ahí o vas y lo ficcionás, pero yo no quería ficcionar nada, porque como vos decís, el tema de la vigencia y de la... Por ejemplo, yo me encontré a mí misma en los archivos y eso, por supuesto, no me puse desde ya, pero digo, es como un ejemplo de lo que pasa de construir una historia, que es el tiempo mío, el tiempo nuestro, el tiempo de ahora, ¿viste? Como, porque es, aunque sea un documental, de algún modo está ficcionando, está haciendo un recorte de una mirada, que es una mirada en vez de otra. Y encontrarme a mí misma en el archivo fue una cosa como muy fuerte. Y después hay un montón de cosas que yo hubiera querido poner. Esto que decís está muy bien, digamos, un héroe colectivo cavilando solo es una imagen que te garpa bárbaro, pero no hay, pero claro, no hay porque no hay un fotógrafo. Lo sospeché. No hay, o cuando Cristina dice que ella lloró mucho cuando, sí, él asume como gobernador, y la madre cuenta... Bueno, yo ya estoy contando la película. No la contemos todo. No, estoy bien, por eso. Pero digo, hay cosas que no había, digas que no había, que realmente no había, ¿viste? Y que estuvimos buscando, hicimos tres máquinas al mismo tiempo, yo editando y dos personas asistiéndome y dice, bueno, búsquenme, por favor, necesito tal cosa. Y algunas cosas había y otras no pero había. Pero aparecieron cosas maravillosas como el video del casamiento de ellos, por ejemplo. Sí, no, pero eso... Eso se conocía. Eso es un vestido de Georgette azul. No, eso es hermoso. Genial. Eso fue cedido por la familia, muy generoso. Bueno, tenemos que cambiar de tema. Yo me quedaría toda la noche hablando sobre la película. Nos vamos a Rafael Correa, que desnudó la hipocresía de los medios dominantes allá en la televisión española. Ahí lo vemos. Correa desnudó la hipocresía del discurso dominante. En el marco de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz, el presidente de Ecuador fue entrevistado por Televisión Española. Hábilmente, Correa preguntó por una periodista de TVE que fue despedida hace poco. ¿Echa en falta alguna presencia en esta cumbre? Porque Hugo Chávez, por ejemplo, no va a estar, tampoco Raúl Castro, como es habitual, tampoco Cristina Fernández. ¿Le gustaría que estuvieran ellos aquí también para debatir de estos temas? Ah, pero por supuesto, ¿no? Pero si no han podido venir, tendrán sus motivos. Muy bien, presidente, pues le agradecemos mucho el tiempo que ha dedicado. ¿Qué, Anita Pastor? ¿Perdón? ¿Qué pasó con Anita Pastor? ¿Ah? Ya no está. Bueno, no decía que había independencia en los medios y que por el profesionalismo los periodistas garantizaban que hay independencia. Vea, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa y la voluntad del dueño de la imprenta. Bueno, no nos engañó. Usted también tiene críticas en este sentido, por parte de los medios de comunicación en Ecuador. ¿También ha recibido usted críticas? Ah, y me halagan esas críticas, porque dime quién te critica y te diré quién eres. Vaya, vea que son los medios de comunicación en Ecuador. En España se la pasan hablando de populismos latinoamericanos que atacan a la libertad de expresión. Pero la hipocresía queda expuesta cuando ocurren casos como el que mencionaba Correa. Recordemos que la periodista Ana Pastor fue echada de Televisión Española por hacer preguntas incómodas a integrantes del Partido Popular. Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, buenos días. Hola, buenos días. Por lo que le queda, no sé si decirle hola o adiós. Allá está con nosotros la vicepresidenta económica, Elena Salgado. Vicepresidenta, buenos días. Hola, muy buenos días. No es el único grupo político que lo piensa, que esta reforma sirve para despedir y no para contratar. ¿Qué tiene que decir, vicepresidenta? ¿Qué es Anita Pastor? ¿Perdón? ¿Qué pasó con Anita Pastor? ¿Ah? Ya no está. Con nosotros Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días, presidenta. Buenos días. Es un placer, como siempre, recibirla aquí en esta televisión pública. Pero dígame antes, ¿ha hablado con el presidente Revilla, que está tan enfadado con usted?
Es que me hace usted unas preguntas, doña Ana, que es que... Ya sé que le gustaría hacérselas a usted y respondérselas a usted, pero la mala suerte tiene que yo sea la periodista y usted la invitada. Bueno, le ha enviado, por cierto, este papel, lo digo porque es el currículum del señor Revilla, que está muy dolido también con un consejero suyo. Me parece muy bien que a usted le interese tanto lo del señor Revilla, pero creo que a los espectadores no les interesa. Bueno, no se lo hemos preguntado a cada uno, quizás si le preguntamos, no sé quién acertaría. Mire usted los comentarios. Lo digo porque un consejero suyo dijo que se ha hecho famoso gracias a los taxis y las anchoas, y es un representante político de nivel. ¿Está de acuerdo o no? ¿Se equivocó su consejero? Que no voy a comentar eso, doña Ana. ¿Cómo de ninguna de las maneras. Hay temas muy importantes en España y en el mundo para que vayamos a hablar de ese tema. Bueno, ya sabe que aquí los asuntos importantes no solo los decide usted, los decimos también aquí esta mesa. ¿Qué pasó con Anita Pastor? Ya no está. Ministro de Justicia, señor Gallardón, buenos días. Buenos días, Ana. Sobre la deuda, ya lo sabe, del ayuntamiento se ha hablado mucho. Su partido propone en el gobierno sanciones, incluso penales. ¿A usted le preocupa que alguien tire de números y diga el alcalde entonces no cumplió? Una periodista inteligente y bien documentada como usted no puede confundir como está haciendo la deuda con déficit. Que no le cuadren las cuentas, decía yo, efectivamente gastos e ingresos, usted no tiene ninguna preocupación. Ana, no me confunda usted, que deuda con déficit, porque estoy convencido... Sé perfectamente la diferencia, lo que le digo es que si tiene preocupación o no, piensa, que sabe usted, que mucha gente piensa que Madrid se ha quedado en una situación Ana, económica... A usted tampoco le preocupa, lo que ocurre es que al mezclar los dos conceptos... Lavanguardia.com, agosto de 2012, la periodista Ana Pastor, destituida de los desayunos de TVE. La popular presentadora no continuará en TVE y afirma que la han destituido por hacer periodismo. Twitter de la periodista Ana Pastor. He sido cesada de los desayunos de TVE. Orgullosa del trabajo de todo el equipo. Día triste. Pero hoy, más que nunca, sigo creyendo en el periodismo. ¿Qué pasó con Anita Pastor? Ya no está. Bien, a ver, ¿qué les pareció? Bueno, unos desayunos de porquería, les decía pasar. Ya no está, esa respuesta es tremenda, ya no está. Claro, sobre todo que decíamos, no conozco bien a Ana Pastor, pero decíamos que viene de CNN, digamos que tiene una mirada, en todo caso, moderada. Están buenas las preguntas que hacía ahí en la televisión española, pero bueno, en los debates sobre la libertad de expresión y la libertad de empresa, ¿no? Y genial Correa metiendo el dedo en la llaga, que es lo que mejor le sale cuando quiere provocar sobre los medios, que es un tema que lo convoca. Y pregunta por ella. Ah, es un cambio de época que muestra también dónde está el poder, digamos. Finalmente el presidente le pregunta e interpela al periodista. Uh-huh. ¿No? Sí, que en realidad ya es una pena que no hayan puesto en el tape. Correa mantuvo un diálogo muy áspero con Ana Pastor cuando ella lo entrevistó a él y le discutía Correa a Ana Pastor el rol de los medios de comunicación. Sería interesante ver aquella entrevista. Sí, de todos modos, a ver si lo que voy a decir tiene que ver con una curiosidad con la pregunta de Correa. Me parece que Correa podía haber hecho, con la simpatía que le tengo a Correa, pero tengo mi obligación de observar, le hace una pregunta a una periodista que está trabajando allí en ese lugar. Él podía haber dicho lo mismo sin preguntárselo. Podría haber afirmado, yo sé que Ana Pastor no está acá, ha renunciado, la han destituido, precisamente porque... Y no le hace la pregunta a la periodista y no la pone en esa situación incómoda. Había una situación de un presidente de un país sobre una periodista. Esa es la única observación que puedo hacer. Ahora, qué palabra rara destituido, ¿no? Para esta situación de que en realidad echaron a una periodista, pero la palabra destituir sí. me hace ruido. Acá no la usaríamos. No. Para esa situación. Pablo, ¿qué te pareció? No, como dice él, ¿no? El tema del cambio de época. Realmente está de nuevo el tema de la libertad de empresa o de prensa sobre la mesa. Y bueno, es muy vigente el tema ahora en estos días, sobre todo me parece que ese es un clima de época, es un cambio, está muy bien, que no sé si le preguntó, no le preguntó, podría, no, digamos, no sé, lo del tape sería interesante verlo, pero me parece súper interesante que esté el periodismo, que antes era impoluto, perdón chicos, ustedes son todos periodistas, pero antes era, digamos, antes de la discusión sobre la ley de medios, por lo menos en la Argentina, el periodismo era intocable, digamos, era el único poder que no se equivocaba por definición, todo lo demás estaba puesto en cuestión. Digamos, el tema de la ley de medios pone sobre la mesa de la discusión qué tipo de periodismo tenemos y a qué intereses responde.
Y eso, bueno, parece que forma parte... Yo creo que un poco eso que dice Paula responde a lo que preguntaba Orlando, porque si él lo afirma, si Correa lo afirma, me parece que queda en esta idea de los políticos, según este concepto tan mediático, van contra los periodistas. Entonces queda clausurada cualquier discusión. Cuando él le pregunta, que valga la cosa con Néstor, digamos, en lugar de Clarín miente, Néstor viene y dice, ¿qué te pasa, Clarín? O sea, increpa, les dice, salí y vení, respondé. Cuando Correa les pregunta, lo que está diciendo es, decime algo, porque vos no podés no decir nada. A la periodista, y la periodista dice, ya no está. Bueno, me parece que es eso, es salí y contestá y en la misma arena que el resto de los mortales, claro. Vamos a seguir hablando de medios, en este caso del diario La Nación. ¿Y qué piensa La Nación sobre los pobres? A ver. Argentina duplicó su clase media y el desprecio de La Nación por los pobres. Entrevistado por un medio de la Corpo brasileña, el señor Mitre, dueño de La Nación, expresó sin tapujos su asco por los pobres. Declaraciones del director de La Nación, Bartolomé Mitre, a la revista brasilera Veja. Las múltiples tácticas para silenciar a los opositores casi terminó con la disidencia política. Esencialmente, vivimos en una dictadura de los votos. Es la peor de todas. Argentina está imitando a Venezuela. Argentina no es más un país culto. Nada se ha hecho por la educación últimamente. Siempre fue del gusto de los dictadores retirarle a las personas el acceso a la información y el pensamiento crítico. Con eso, ellos ganan más votos y se perpetúan en el poder. Hay en el país una élite que piensa de una manera y una clase baja que no se informa, no escucha, no toma conciencia y sigue a la presidente. Cuanto menos cultura, Cristina obtiene más votos. Los medios del establishment suelen coquetear con el pedido al voto calificado cuando la gente vota una opción que a ellos no les gusta. Y fue exactamente lo que hizo la CNN la semana pasada. Bueno, hicimos una pregunta debido a que experimentamos tantas elecciones este año. Si el voto debe ser universal, es decir, como lo marca la Constitución en varios países, que votan todos sin distinción, o calificado, es decir, aquel que tiene determinado nivel cultural o nivel social, ¿cómo defender cada posición? Cinco palabras, ¿voto calificado o voto universal? Luis José Valdés, voto calificado no se compra. ¿Ven cómo lo defienden de un lado y del otro? Pérez Herman, universal, todos debemos tener la misma oportunidad. Es sobre si el voto es universal o calificado. Frank Julián, calificados, ya que los países deben ser conducidos por personas preparadas. ¿Ven cómo refleja un poco el sentimiento en general, no? Josh Steckface, mejor educación aniquilaría el populismo. Sin duda, sin duda. Y Gemora Reis, conocimiento no es sabiduría. ¿Qué tal con ese final, eh? Creo que ya está. Ah, no, uno más. Bulorca, el voto es para quien lo entiende. Evidentemente, desliza, ¿no? Voto calificado, ¿no? Como bien señala Verbitsky en su nota de hoy, el matutino antipobre, mientras su dueño atacaba las clases bajas, ocultó que según el Banco Mundial... organismo que aman, dijo que en Argentina se duplicó la clase media. Obviamente, su socio Clarín hizo lo mismo. El gobierno ha llevado políticas que ha logrado, esto no lo digo yo, Marcelo, lo puedes poner en tu informe económico del diario Clarín, del Banco Mundial de ayer, donde el presidente del Banco Mundial dice que la Argentina es el país que más incorporó clase media en los últimos 9 años. Informe del Banco Mundial. En Argentina y Brasil, la disminución de la desigualdad de los ingresos contribuyó sustancialmente a la expansión de la clase media. A ver, es un dato muy fuerte. Y ya te empiezo a comparar Clarín con Página 12. En Página 12 está en el cabezal. ¿Sabés dónde está en Clarín? ¿Dónde? Esperá. Si lo llegás a encontrar en Clarín esta noticia... Te damos un premio. Te damos un premio. Voy por la Página 11 y no está. Sí. Voy por la página 13 y no está. Por la página 15 y no está. Te ganaste un partido de básquet con Borso. Por la página 17. Bueno, un par de tiros. Acá está. Acá está. En la página 18. Sí. En un recuadrito chiquitito, chiquitito, chiquitito que está abajo, dice la clase media duplicó su tamaño. Y la información tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 liñitas. Digo liñitas porque tiene el tamaño de una columna. Bueno. Para que veas cómo cuenta cada uno un mismo dato. Mira, este es un dato duro. ¿Qué quiere decir un dato duro? Cuando vos tenés una información que es un número. Eso es un dato duro. Y sobre todo cuando la fuente
implica poca discusión, el Banco Mundial acá. Qué linda gente. Facundo, cuando vos ves al dueño de la Nación que dice, bueno, como hay gente ignorante, entonces aparecen los votos para estos gobiernos como el de Cristina y el de Néstor. Yo pienso que con el gobierno de Néstor y el de Cristina, la cultura fue tomada muy en cuenta, no tan solo por mi historia, sino por muchos hechos en general, creación de escuelas, el conectar igualdad, son cosas que por ahí lo minimizan, pero son cosas muy importantes. Allá mi papá es docente y trabaja en una escuela rural, por así decirlo, una escuela bien de norte. Ajá. Y él es profesor de informática. Y para él fue muy... Me acuerdo ese día llegó a mi casa llorando porque había llegado la escuela, las computadoras Conectar Igualdad a su escuela, y era para él, docente, muy lindo ver a cada chico en su escritorio con una netbook. ¿Dónde está la escuela, Facundo? La escuela se encuentra en Uquía, es la escuela número 27 de Uquía. ¿Uquía? Es una primaria. Y los chicos de allá nunca... La escuela contaba con un gabinete de poquísimas máquinas. Y tenían que haber 4 o 5 sí. chicos por cada máquina. La enseñanza se retardaba en ese sí. caso. Ahora con este plan, con cada chico con su netbook, mi padre agiliza más la enseñanza. No tan solo mi padre, yo creo que todos los docentes del país hacen eso. Y es una cosa muy linda ver eso. Yo lo vivo en primera persona porque es mi papá. Sí. Pero cualquier docente yo creo que es algo muy lindo. Y con este tema yo pienso que la cultura con Néstor, Cristina, fue tomada ahí, en primer lugar. Y es una cosa muy importante. Yo pienso que con más cultura... se acabaría todas estas cosas, que inseguridad, todas esas cosas, se acabarían. Pero siempre y cuando haya cultura. Con cultura una sociedad se mueve, la cultura rescata cualquier sociedad, y es lo más importante en un país, la cultura, uh-huh. a mi punto de vista. ¿Qué estará pensando Mitre cuando dice que es una dictadura de los votos? Él, nada menos. No lo escucha Facundo, me parece, ¿no? Me parece que nosotros tenemos acá un testimonio muy valioso de lo que es la fortaleza de los sectores populares. Me parece que los pueblos de Latinoamérica han entendido que estos gobiernos los están incluyendo. Escucharlo a este chico te deja sin palabras en un punto. No solo emociona, sino que me parece que nos deja sin palabras porque es... Y como dice él, no solamente es su caso. Él en todo caso nos está regalando una foto de lo que es la Argentina. Hay otro dato duro de ese dato del informe de Banco Mundial, es que Argentina es el segundo país más igualitario de Latinoamérica y venimos del continente no más pobre, sino más desigual del mundo. A lo de Bartolomé Mitre, claro, porque él no denunció cuando había una dictadura sin votos. Esa parte no la denunció. Denuncia ahora que aparentemente es una dictadura con votos. Pero me quedaba con el tema de la clase media, porque muchas veces hablamos acá de la clase media, o incluso, bueno, a partir del 8N, si la clase media toda apoyó el 8N o no, y nos enojamos. Pero a mí me parece que generalmente confundimos, o parte de los medios confunden, porque me parece que la clase media no es una categoría económica, más allá de que ahí hay un dato duro. Sí, me parece que cuando hablamos de clase media hablamos de una categoría cultural. Y por eso nosotros, que somos todos de clase media, podemos criticar a la clase media, porque estamos criticando en realidad una forma de entender la política, una forma de entender la sociedad. No tiene que ver con que si ganamos 10.000, 15.000, 20.000 pesos. ¿Sí? Alguien de clase baja que le pueda aumentar el sueldo no pasa a ser de clase media. Sí, en ese dato duro que me parece importante, pero cuando nosotros hacemos una crítica a la clase media, que la definimos como egoísta, autointeresada, que le importa muy poco el otro, etcétera, estamos hablando de eso, no de si gana 20.000, 15.000. Sí, un sector, pero eso. Si gana 20.000, 15.000, si subió, bajó por 1.000 pesos de más, ¿no? Eso que decís, Palma, es muy bueno. Es interesante saber, se dice clases medias en realidad técnicamente. Yo creo que cuando se circunscribió a la clase media a esa marcha del otro día, me acordé de Cepolín y de Jaureche. Se refería a la tilinguería. No se refería a las clases medias, al tipo que va a laburar, al bancario, al obrero especializado, al profesional, al psicólogo, al periodista. Estaba dado en un rango de la cultura que es la tilinguería. Eso era
la crítica. Por eso la palabra clase media es mezquina con las clases medias que componen, diríamos, el movimiento kirchnerista. Hay cierta clase... Perdón, por favor. Digo, hay cierta clase media identificada históricamente en nuestro país con Europa, que le molesta mucho identificarse con América Latina. Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero digamos, que se le molesta identificarse o sentirse parte del continente latinoamericano y prefiere verse europeo. Ahí está el señor Mitre, me parece a mí, representando esos intereses, que no es toda la clase media. Yo no estoy de acuerdo con que toda la clase media sea mezquina, digamos, pero hay cierta clase media, digamos, que en realidad lo que quiere es colgarse la clase alta, que si en vez de 15.000 pesos ganan 50.000, tampoco son clase alta, porque no son aristocracia ni lo serán, digamos, no son paladar negro, pero intentan, y eso es la tilinguería. El esnobismo es intentar ser lo que uno no es. Entonces, como no son ni latinoamericanos, ni tampoco son europeos parisinos, ni tampoco viven en Barrio Parque, digamos, entonces quedan ahí en una suerte de nebulosa, y en esa franja es donde trabaja el diario La Nación. Que el Día de la Nación sí es aristocracia, digamos, claro, pero es en esa franja donde puede meter su discurso, porque ese discurso para cierta clase media indefinida culturalmente, bueno, le cierra más nivelar, seguramente, como ellos creen, hacia arriba que hacia abajo. Y cuando dicen que la gente de bajos recursos económicos es inculta o es bruta y por eso no puede elegir sus representantes, bueno, yo no tengo nada que agregar. Obviamente que es una frase completamente discriminatoria, pero que además lo que hace es, lo que dice Bartolomé Mitre, es que, digamos, los gobiernos tienen que ser representantes de la clase media a quien él representa, digamos, donde él pertenece, digamos, claro, ¿no? Cuando dicen ni la dictadura se metió con tanto, digo, claro, sí, la dictadura no se metió con los medios, Menem tampoco. Y cuando hablan también de la seguridad, yo no quiero que me asalten, digamos, a mí me da miedo que me asalte un chorro, qué sé yo, a nadie le gusta que lo asalten, y la seguridad es un tema a atender, digo, pero tampoco pretendamos que después de la dictadura y todos los 90s de pronto seamos Suiza, digo, no haya un asalto en la calle, nadie te robe la billetera, digo, es como un absurdo, nadie quiere que lo asalten y por supuesto se trabaja sobre eso, digo, pero está todo muy mezclado el discurso, ¿no? Y me parece que tiene que ver todo con que se viene la ley de medios. Para mí es otra vez sopa, es eso. Yo quería saber qué celebrar, paradójicamente, mucho esta entrevista que dio Bartolomé Mitre, porque se parece es igual a su abuelo, a su tatarabuelo, no sé exactamente el parentesco. Y me parece genial que eso sea, están militando la derecha y eso es lo bueno que haga La Nación. Y Clarín debería hacer lo mismo, militar y decir exactamente lo que piensan así, abiertamente, y a jugar todos con sincericidio incluso. Entonces, que él diga esto, me parece que lo desnuda porque es La Nación, este Bartolomé Mitre es La Nación, no el que hace que protege y se preocupa porque hay una ONG en determinado barrio sencillo y humilde de la capital federal y que entonces no les importa nada. Entonces me parece bien porque es crudo, es cruel, pero desnuda la más absoluta verdad. Así que yo celebro a este Bartolomé Mitre, militante, periodista militante, como era su abuelo, tatarabuelo, no sé el vínculo. Uh-huh. Pero de igual modo hay algo, perdón, estoy muy habladora. No, por favor. De igual modo, también había una discusión hace poco con respecto a si los chicos sub-18 pueden votar o no a partir de 16. Digo, también ahí hay una cosa, decir no pueden. Es lo mismo decir, bueno, los pobres no, los niños no, las mujeres no. Digo, la época de, bueno, no me acuerdo en qué año se decidió el voto femenino, pero el mismo orden que hoy, mirado en perspectiva histórica, es una tontería, digamos, hablar de eso. Bueno, es del mismo orden, nada. Yo creo que hay que desmalezar un poquito lo que pasa localmente con lo que pasa globalmente. Creo que en la entrevista de Mitre se mezclan cosas que pasan en la Argentina con tendencias como lo que vimos en CNN. No está separado lo que dice discursivamente, quiero decir, lo que dice Mitre en relación a las clases populares que no saben votar. De lo que hemos escuchado en la Fox, por ejemplo, poniendo en duda el sistema democrático porque ganaron los demócratas, o estas coberturas de la CNN, que hubo varias, con ese conductor que no era neutral. Ese tipo estaba a favor deslizaba todo el tiempo una opinión favorable al voto calificado. Me parece que esto tiene que ver con una crisis, con la crisis global y con una avanzada de la derecha para poner en cuestión el sistema democrático. Sí, pero también está
teniendo problemas, o sea, yo supongo que con lo que le está pasando a Blaquier ahora lo debe poner nervioso a Mitre, él está con la causa a la prensa, o sea, creo que se siente... Es una buena mención esa, porque eso implica que, digamos, que la ley, que la justicia de los derechos humanos está penetrando los intersticios que antes no se metía. Y esto del voto calificado que marcó Sandra, del voto calificado, esta farsa de pretender el voto calificado, que algunos lo llevan internamente, como en el caso de Mitre, pensaba que si en los países donde hubo genocidio como este hubiera un voto calificado moral, Mitre no podría votar. Claro. Vamos a hacer un corte y ya volvemos con más 678. Si sos uno de los chicos que ya tiene su netbook de Conectar Igualdad, queremos decirte algo. Como vos, ya hay más de 2 millones de chicos que tienen su compu. Y muy pronto serán 3 millones y medio de netbooks para alumnos de escuelas secundarias públicas de todo el país. Y aunque parecen todas iguales, no son todas iguales. Cada chico hace que su compu sea única. Y queremos que vos hagas lo mismo. La netbook está buenísima, pero sin vos no es nada. Como vos sos único, tu netbook va a ser única. Compartila, disfrutala, cuídala mucho también. Ah, y si sos buen alumno, tenés recompensa. Si aprobás todas las materias en quinto año, la compu es tuya. Te la llevas para seguir usándola aunque te hayas recibido. Entérate de más entrando en www.conectarigualdad.gov.ar. ANSES, con nuestros chicos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación.